antiguos agentes de Overwatch. Ah, soy Winston. Sensesio. Sensesio. Mucho se está hablando de Overwatch 2. Y el motivo principal es si debe tratarse como tal, como una secuela, como un nuevo juego que lleva la IP de Blizzard más allá, o simplemente es un cambio de fórmula y le falta camino para llegar a ser reconocido propiamente como Overwatch 2. Esperábamos un cambio más destacado entre el anterior juego y este. Bien es cierto que durante años la fórmula del original fue cambiando, no siempre para mejor, dejándose algunos fieles que con los nuevos añadidos ya no encontraban esta propuesta tan fresca. Este nuevo lanzamiento no resetea la IP, pero perfecciona la jugabilidad, refina los equipos, equilibra los héroes y se compromete a ir ampliando la experiencia, que estará en constante evolución. Esta vez no es un juego que debamos comprar, es un free to play, y parte de Overwatch 1 queda fusionado en esta experiencia. Sí tenemos compras añadidas, sí tenemos pases de temporada, pero muchos de los contenidos, personajes y demás se pueden conseguir gratuitamente metiéndole horas y horas de dedicación y subidas de nivel. 35 personajes de salida nos esperan, pero no todos ellos están disponibles desde el inicio. Los recién llegados tendrán solo a su disposición algunos de los héroes de la anterior entrega, desbloqueando personajes y modos conforme vayamos jugando y jugando. Entre ellos destacan tres nuevas incorporaciones: Sojourn, que es un personaje de daño al estilo soldado 76, Kiriko, una ninja sanadora que además cuenta con golpes destacados, y Junke Queen, un personaje tanque agresivo que combina su hacha, su cuchillo boomerang y su escopeta. Una de las novedades más destacables es que ahora los combates son de 5 contra 5 en lugar de 6 contra 6. Oye, parece una ridiculez, pero es todo lo contrario. Los combates son más frenéticos, rápidos, intensos y emocionantes. Sacar provecho de las armas, de las acciones pasivas y activas de los héroes y de su respectiva habilidad logran que nos metamos de lleno en la acción como hacía tiempo que no veíamos en Overwatch. Parte de esta mejora de las partidas está en que ahora solo se permiten dos personajes de daño, dos de apoyo y uno solo de tanque. Rebajar el número de personajes tanque por equipo devuelve la parte de diversión que se perdió tiempo atrás. Esta clase de héroes son perfectos para defender zonas creando escudos y atacar a los invasores tras ellos, o ser la defensa principal en los objetivos móviles, donde se convierten en el jugador con más peso en la disputa. Trabajar en equipo es esencial para la mayoría de modos de juego de este Overwatch 2, pero esta sensación parece no estar tan perfeccionada como en el primer juego. Podemos avanzar solos, yendo por el objetivo, y es posible que consigamos la victoria. No es, por el momento, una hazaña tan épica como antes. Aspecto que debe pulirse y mejorarse para volver a recuperar la corona mejor Hero Shooter. La jugabilidad sigue manteniendo el espíritu original, pero no ha evolucionado demasiado respecto a lo que íbamos jugando desde hace años. Es todo muy parecido, muy igual, poco innovador. Las mecánicas siguen siendo muy parecidas, hay bastantes personajes con similares aptitudes y los escenarios no están del todo adaptados para lo que se nos propone. Dependiendo del modo de juego y del mapa, nos encontramos que las partidas varían bastante en intensidad, duración y estrategia, pero sentimos que es más un Overwatch 1.5 que una secuela propiamente dicha. Hay mejoras respecto al diseño de personajes y su movilidad en la acción, mejor definición en los mapas, iluminación y efectos visuales, pero no sé vosotros, yo me esperaba un poco más. Aún así, se agradece que esta propuesta llegue de forma gratuita con pagos que, si bien están ahí para que compremos mejoras, pases de temporada y demás, no son del todo agresivos a la vista y no nos impiden disfrutar gratuitamente de esta propuesta. El resto del juego, como su modo historia, se irá lanzando a partir del 2023. A Blizzard aún le queda terreno para colocar a Overwatch 2 en el top, pero es un reinicio que puede retocarse y mejorar bastante durante largos años. Si el anterior estuvo más de 5 actualizándose, pues no podemos ni imaginar hasta dónde puede llegar esta secuela. De momento ha aterrizado con algunos problemas graves de servidores o compras involuntarias que sufrían algunos jugadores. Si no lo has descargado, oye, pues no dudes en hacerlo y probarlo. Seguro que Blizzard pondrá toda la carne en el asador para devolver la gloria a este IP. Que sea free to play es un gran paso para llegar a una gran cantidad de público y poder competir de tú a tú con otros rivales que le han adelantado. Un recomendable hero shooter, pero una secuela a medio cocinar. Destaca el cambio de negocio a free to play. Multitud de personajes de salida con tres nuevas incorporaciones. Las partidas de 5 contra 5 y con solo un tanque ganan en dinamismo y estrategia.
Puedes meterle horas y avanzar gratuitamente. Se mejora la calidad visual y la fluidez de juego, pero no en exceso. Los recién llegados han de desbloquear los personajes progresivamente. Fallos en su lanzamiento, como problemas con los servidores, compras extrañas y demás. Y que su modo historia y demás extras llegarán a partir del 2023. ¡Estoy moviendo la carga! ¡Acompañadme! ¡Rendidos!